¿Qué tal? Mi nombre es Andrés López. Actualmente estoy cursando mi tercer año de U y estoy estudiando lo mismo que ustedes, Ciencias de la Comunicación. Bueno, Gabriel me dio este espacio para contarles un poco acerca de mi experiencia tratando. Creo que se le puede decir que es tratar, porque todavía no estoy generando ingresos, pero tratando de trabajar en el ámbito periodístico. Y contarles un poco acerca de lo que he aprendido afuera y cosas que pues la U no me ha enseñado y también un poco acerca de aquellas cosas que sí he aprendido pues en estos ya 3 años de universidad. Bueno, para que entiendan un poco el contexto, desde primer año lo que a mí me llamaba la atención era el periodismo deportivo. Cuando entré a la universidad me di cuenta que no era el único, habíamos bastantes compañeros que pues teníamos, tal vez no sueño, pero sí esa idea de trabajar en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, conforme el pasar del tiempo, nosotros siempre hablábamos de que qué genial sería trabajar en ESPN, que en Fox Sports, y cubriendo partidos, teniendo entrevistas como a pie de cancha, sobre todo, digamos, tener esa oportunidad de estar en los estadios y poder estar ahí cerca, ¿verdad? De los jugadores y tal vez es una forma, o era una forma de lograr el sueño como de ser futbolista, pero obviamente ya desde otro enfoque y entendiendo un poco más cómo pues se desarrollaban las cosas, ¿verdad? Entonces el año pasado, como 2 meses después de que inició la cuarentena, junto con estos amigos, que éramos cinco, decidimos pues emprender la idea de una página dedicada pues a fútbol, ¿verdad? Entonces, para empezar es un proceso muy chistoso, mucha. No sé si ustedes pues han hecho eso, tal vez ustedes tienen sus páginas, sus canales de YouTube, tal vez alguien hace streams en Twitch o en Facebook Gaming o lo que sea, pero uno siempre tiene esos momentos donde empieza como a generar ideas, pensar en nombres, nombres para el canal, nombre para la página, buscar el logo y bueno, buscar el lema, buscar como esa idea que de verdad pueda pegar. Entonces nos miraban a nosotros después de cada clase, juntándonos ahí en un Zoom para hablar de la página, ¿va? Y de qué íbamos a hacer. Entonces, después de como un mes de eso, de estar planeando todo, pues ya decidimos crear la página y bueno, nos veían ahí difundiendo la página en nuestras redes sociales, pidiéndole ayuda a todos nuestros familiares para que nos ayudaran a difundirla y a tener un poco de seguidores, ¿verdad? Entonces, así pasamos una semana. La segunda semana ya teníamos planeado como hacer un live para que la gente se conectara, explicarles un poco acerca de qué era la idea de la página. Y bueno, para contarles a ustedes, la página pues sí es puramente de fútbol. Es una página donde al principio nos dedicábamos a hacer en vivos, hablando de las jornadas que se daban en el día. Proponerles un ejemplo, yo tenía el día lunes, era encargado el día lunes, entonces a mí me tocó hablar de la Premier League todos los lunes, entonces hablaba de la liga inglesa todos los lunes, la gente se conectaba, recalcamos y dejamos muy 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 en claro que nosotros no éramos ningunos expertos en el tema, sino que éramos simplemente aficionados que habíamos sentido la necesidad de platicar acerca de lo que nos gustaba, que es el fútbol, platicarlo con bastante gente, porque no sé si ustedes tienen al típico amigo que en Facebook siempre anda peleando con la gente por cosas de Messi o de Cristiano, ¿verdad? Bueno, pues así somos nosotros, así es. Nosotros somos ese típico amigo que en las redes sociales solo se la pasan hablando de fútbol, ¿verdad? Entonces nosotros dejamos eso en claro, ¿por qué? Y aquí va una de las primeras cosas. La universidad te da la facultad para hablar en público, por lo menos nuestra carrera así es. Me imagino que ya va a dar un taller de expresión oral. Para los que han llevado clases con Ana Julia, pues ella es muy buena. Y bueno, te da esa facultad para hablar. Una cosa es tener la facultad para poder pararte en público, hablar y hablar así fluido, sin problemas. Y otra es tener el conocimiento para poder pararte a hablar.
Entonces nosotros, como realmente pues no somos expertos en fútbol, tal vez sabemos muchísimas cosas que muchas personas no conocen, era importante para nosotros dejar en claro que no éramos expertos, por el simple hecho de que siempre hay personas que pues critican lo que uno hace, critican lo que uno habla, siempre buscan una forma de hacerte quedar mal. Entonces nosotros quisimos dejar eso en claro para que todos entendieran así como, ok, es un espacio también para que nosotros que lo seguimos nos podamos conectar a hablar y donde nuestras ideas van a estar al mismo nivel. Dos aficionados de fútbol que lo que quieren es comentar acerca de lo que sucedió en la jornada. Fue algo que tuvimos que platicarlo, no les voy a decir que lo aprendimos con el tiempo, porque realmente era una idea clara que teníamos. Y simplemente lo queríamos hacer para evitar críticas que siempre hay, pero era evitar críticas de más, ¿verdad? Y creo que también hubiera sido una falta de nosotros el catalogarnos como expertos en el tema, porque entonces le das a entender a la gente que te crees superior, le das a entender a la gente que sos superior a ellos y que por eso ellos no pueden hablar y muy probablemente ellos van a tener mejores argumentos que vos. Entonces era algo importante que recalcar, ¿verdad? Empezamos esas semanas haciendo eso, los en vivos. Teníamos alrededor de unas 5 o 6 personas en los en vivos. Nos ayudábamos entre nosotros, digamos, uno se conectaba con la página y el otro se conectaba desde su perfil para pues poder hablar, ¿verdad? Para hacérselos un poco más chistoso, digamos, mi mamá se conectaba a los envíos como para que si solo iba a haber una persona viéndolo, que fuera ella, ¿verdad? Y siempre al final de un envío yo le preguntaba así, mamá, qué tal lo viste, cómo hablé y todo. Al principio lo mirábamos como un poco tedioso el tener que estar haciendo estas cosas si no había ninguna sola persona que nos viera, ¿verdad? Con el tiempo entonces nos fuimos dedicando a de verdad subir contenido, hacer como spam de contenido, hacíamos nuestras plantillas para subir calendarios y bueno, la verdad es que fue una experiencia bonita donde adquirimos bastante conocimiento, aprendimos a usar realmente las herramientas como Canva, Photoshop y eso y bueno, luego de un tiempo, porque en ese tiempo la Liga Nacional estaba en un parón, ¿verdad? Entonces no se tocaba el tema de la Liga Nacional, aunque muchos lo pedían, porque pues no estaban jugando. Entonces pasamos como 3-4 meses sin mentirles, hablando solo de otras ligas, con decirles que nos hicimos cuates de un niño, porque realmente es un niño que tiene como 10, si mucho tiene unos 13 años, su canal, tiene canal en YouTube, tiene su página en Instagram y en Facebook, se llama Tuber Juanes, y bueno, él nos empezó a ver y fue como, bueno, está interesante trabajar un poco con ellos. Entonces hicimos algo, un estilo como, no sé, una alianza entre nosotros, como los dos apoyarnos. Él ya tenía 1,000+ seguidores y nosotros teníamos como 30, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con él para la final de la Champions. La narramos, nosotros sin ninguna experiencia de narrar, la narramos en el canal de él. Y bueno, son todas esas experiencias que uno tiene que ir pues adquiriendo para pues en un futuro saber que tenés la capacidad de hacerlo o saber que simplemente tal vez no es tu área. Bueno, para no hacérselas tan cansadas, con el tiempo fuimos subiendo de seguidores. La verdad es que nos sorprendió muchísimo la cantidad de seguidores que adquirimos a lo largo de 3 meses. O sea, estuvimos como entre una media de 120, 150 seguidores por mes, que la verdad era bastante. Y realmente sin hacer mayor cosa, era las plantillas para los calendarios, hacer envíos. Con el tiempo fuimos encontrando a varias gente que nos apoyaba. Entonces pudimos encontrar ayuda de bastantes jugadores de la Liga Nacional, quienes nos dieron entrevistas. Y ahí va el segundo punto. La U te da cierto conocimiento de pues cómo hacer una entrevista, te da ese conocimiento de qué preguntas puedes hacer. Por lo menos Gabriela a nosotros nos ayudó bastante en ese tema, nos dijo o nos dio varios tips de qué no hacer en una entrevista, qué preguntas hacer para no pues redundar, hacer una investigación antes. Eso lo tienen que hacer siempre, siempre, siempre. ¿Por qué?
las personas pues a las que uno entrevista son personas que están acostumbradas a eso, ¿verdad? A hacer entrevistas. Algunas pueden ser subidas, otras no. Y están dispuestas a contestar lo que vos les preguntes, pero hay otras personas que no. Entonces, si vos no haces una investigación antes de realizar la entrevista, te corres el riesgo de hacer preguntas que ya otros les han hecho y ellos se pueden dar la libertad de no contestarte la pregunta. ¿Por qué? Porque simplemente uno se mete a internet, busca la entrevista con él y ahí te está contestando una pregunta. Entonces puede ser un poco tedioso para ellos, entendible. ¿Por qué? Porque no quieren estar contestando siempre la misma pregunta. Entonces es importante que uno siempre, siempre, siempre haga esa investigación. Entonces, eso te lo enseña la universidad. Te enseña los pasos para llevar una entrevista. Pero no te enseñan la realidad de lo que es hacer una entrevista. No te enseñan de los nervios que vas a tener. No te enseñan de que de verdad, si va a ser una entrevista en vivo como la era la nuestra, no te enseñaban eso de tener gente viéndote. O sea, gente que se conectaba, que eran seguidores del jugador o de la persona X, Y o Z que estás entrevistando, que son seguidores de esa persona. Entonces, no te dan como esa experiencia, ¿verdad? Tal vez tienes la teoría, pero al momento de conectarte, saludar a esa persona, te entran nervios. Podés ser la mejor persona hablando en público, pero en ese momento te puedes quedar en shock por un minuto, dos minutos, o puedes incluso llegar a terminar el en vivo solo porque te dio pena que las demás personas te estuvieran viendo. Entonces, es importante, uno, llegar conociendo el tema. Si no conoces el tema, la otra persona te puede dejar en ridículo contestando preguntas de una forma en la que te haga ver mal. Dos, te puedes ver como una persona que no sabe y por lo tanto te vas a ganar las críticas. Para uno que está en el medio, no es bueno tener esas críticas porque perdés credibilidad. Lo más importante que vos tenés como periodista que empezás a adquirir, es cierto, digamos, yo todavía no soy periodista, me faltan 2 años de carrera, pero quiera que no, y hay un currículum que uno va haciendo. Y lo más importante que vos tenés es la credibilidad. Porque si una persona te empieza a ver ya como que, ok, este cuate no se prepara, este cuate no investiga antes, no sabe del tema, entonces ¿quién más te va a dar entrevistas? La onda es que mucha, eso nos pasó. O sea, eso nos pasó. Algunas veces no sabíamos de algunas cosas. Uno, digamos, yo tenía mi compu detrás del teléfono para ir viendo la guía que ya habíamos preparado con nuestros cuates. Y aún así los errores pasaban. Yo una vez le cambié el nombre a un jugador, le dije un nombre que no era. Varia gente en los comentarios se rieron, obviamente, se burlaron y todo. Pero es importante que uno sepa manejar esos momentos. Uno como periodista no podés demostrar que estás nervioso. Si demostrás que estás nervioso, le das la oportunidad a las personas que se rían de vos. Porque como ya se los mencioné, una cosa es hacer la entrevista en vivo y otra cosa es pues grabarla y después subirla. Si la grabas y estás solo con esa persona, pues es un poco más fácil porque hasta puedes hacer cortes. Digamos, en la edición del video o del audio que hagas, puedes hacer cortes. Si lo haces en vivo, no, y ahí queda. Es una entrevista que queda en internet y la pueden ver las personas que sean y la pueden criticar. Entonces es importante que uno aprenda a de verdad investigar. Bueno, regresando al tema, hicimos entrevistas, seguíamos haciendo posts. Mucha gente pues nos bateaba, por así decirlo, nos bateaba, nos decían así como no gracias. ¿Por qué? Porque éramos una página con 400 seguidores y hay otras páginas muchísimo más grandes que les ofrecían otras entrevistas. Entonces pues para ellos era mejor irse con los que iban a, o sea, pues con la página con la que iban a tener más viewers. Entonces eso fue un poco difícil, pero gracias al esfuerzo, a todo lo que hicimos, se fueron dando las entrevistas. Luego de unos meses regresó la Liga Nacional. No les voy a mentir, llega un punto en el que uno se puede llegar a frustrar, en el que uno se cansa, en el que uno se pregunta por qué estoy haciendo esto. Y bueno, hasta ese momento lo que nos había mantenido es que no había ningún gasto de por medio. O sea, no se gastaba nada, era solamente subir cosas a la página de Instagram, a la página de Facebook y listo. Nada más. Pero llegó un momento en el que la Liga Nacional, pues,
dio inicio y nos movimos para conseguir acreditaciones para los estadios. Al fin y al cabo, los equipos grandes no la daban, dígase Comunicaciones, Municipal, Antigua, por las restricciones que habían, ¿verdad? Entonces, ellos solo estaban dando el espacio a los periodistas que llegaran por parte de sus patrocinadores. Entonces, a uno que tenía 600 seguidores y que eras, pues, a la larga un medio informal, no te daban la oportunidad. Conseguimos la acreditación para el estadio de Achuapa, que se encuentra en Jutiapa. Y, bueno, de ahí comienza una experiencia totalmente distinta, mucho. Fuimos al estadio, tuvimos varias complicaciones porque por la pandemia solo estaban dejando entrar a una persona por medio. Nosotros fuimos 4 personas y solo dejaron entrar a una. Obviamente, si ya estábamos ahí 2 horas, 3 horas de viaje, era de aprovechar, o sea, el que pudiera entrar, que entrara, y los que no, pues afuera. Bueno, al final logramos entrar. Aquí va otra cosa. Y es que uno, tal vez no con cuello, ni con dinero, porque no lo conseguimos así. Pero la U no te enseña, la U te enseña a hacer lo más correcto posible. ¿Qué era lo correcto en ese momento? Entrar a uno y nosotros al carro a esperar a que terminara el partido. La onda es de que ustedes saben cómo es uno insistente, ¿va? Nos quedamos afuera, literal, fue como que le hicimos ojitos al cuate de la entrada, así como para que nos dejara entrar, faltando como 10 minutos para que comenzara el partido, digamos, ya había pasado varios momentos importantes. El cuate nos mira y nos dice, bueno, muchacho, voy a dejar entrar uno más. Tiramos una ficha y ganó un cuate y entró ese cuate y todavía estaba yo con otro cuate afuera. Y el cuate se nos quedó viendo así como, bueno, estos cuates no se van a ir, va, se van a quedar acá y ni modo que los voy a dejar acá. Entonces nos dijo, va, miren, muchachos, la última vez, pero va, pasen, va. Nos dieron la gabacha de prensa y todos así bien emocionados porque, uno, la primera cobertura que hacíamos, dos, pues hubiera sido como muy triste para nosotros el habernos quedado afuera del estadio después de un viaje largo, hubiera sido como que de verdad frustrante. Entonces, la UAI nos dice, o sea, solo es uno, hay que seguir las reglas. Y a vos, ¿qué te interesa como periodista? ¿Te interesa sacar la nota? ¿Te interesa sacar las fotos? Si lo que querés es un fotoperiodismo. ¿Te interesa ganar una entrevista? ¿Te interesa estar ahí para el momento importante y poder documentarlo para el medio para el que trabajas? Bueno, entramos. Y mucha, es un mundo distinto, es un mundo en el que muy pocas personas están ahí para vos. Nosotros teníamos la facilidad que éramos 5, cosa que no podía ser así, entonces cada uno separado porque no nos podíamos dar color, ¿va? Mucha gente profesional, va, con sus cámaras, cámaras de 50 mil pesos, cámaras de 60, 70 mil pesos, con unos lentes que de verdad puedes ver de todo. Y uno con su camarita, otro con el teléfono. Era algo, la verdad, que vos lo mirabas, incluso hasta te ponías a pensar de qué hago acá. O sea, no tengo por qué estar aquí, donde las personas incluso hasta te ven y es como, o sea, ¿qué estás haciendo? Bueno, sacamos el partido, mucha, la verdad es que sacamos unas fotos que nos impresionaron, sacamos contenido para la página, desde ahí la página empezó a crecer un montón, hicimos en vivo mostrando a los jugadores subiéndose al bus, los goles, y grabamos un video, de hecho, que está en la página de YouTube, y bueno, la verdad, todo perfecto. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Más acreditaciones fueron llegando. Más coberturas a partidos. ¿Y qué pasó? Ya eran viajes que costaban dinero, gasolina, viáticos en el sentido de comida, o sea, y no estábamos ganando nada. Bueno, de hecho, seguimos sin ganar dinero y fuimos perdiendo ese interés. Fuimos perdiendo el interés por realmente seguir con la página. Llegamos a un punto en el que éramos solamente 2 las personas que seguíamos ahí y bueno, complicado lidiar con ese sentimiento
de dónde voy a sacar el dinero para poder realizar esa cobertura. De dónde voy a sacar para la gasolina, de dónde voy a sacar para la comida, qué voy a hacer, va. Bueno, quedamos solo dos. Los demás sí seguían ahí, seguían subiendo cosas, seguían encargándose de algunas cositas, pero en realidad los que se lo estaban tomando en serio éramos dos personas. Llegamos a un punto, mucha, en el que dentro de los estadios nos llegaron a conocer. Tuve la oportunidad de conocer a un jugador de Sanarate que me escribía y me decía: mira, ¿será que vas a venir para este partido? Quiero que me saques unas fotos. Realmente me gusta tu trabajo. Así me lo puso. Me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces. Y seguí así. Puchica, yo me emocioné mucho. Yo dije, bueno, le voy a ofrecer un subpaquete de 50 fotos por partido y voy a empezar a cobrar. Cero, mucha. Cero. O sea, el cuate después de un tiempo dejó de contestar. Yo seguía llegando, le seguía mandando las fotos. Y bueno, así pasó. La constancia fue lo más importante hasta ese punto. Les puedo decir que la página creció bastante a pesar de pues no meterle dinero. Hay muchas otras páginas que le meten dinero, que en publicidad, que para promocionar la página. No sé si ustedes han visto que ustedes están scrolleando en Instagram y te aparece, no sé, una página de ropa, ¿va? Y no, nosotros no hicimos eso. Fue literalmente un esfuerzo que nosotros hicimos. Y ahora tenemos alrededor de 1500 y algo seguidores que los conseguimos a base de esfuerzo, unos más que otros. Yo les puedo decir que tal vez fui el segundo que más le metió a la página, pero realmente esto no se consigue sin esfuerzo mucho. ¿Qué no me enseñó la U de todo esto? La U probablemente me enseñó un poco a hacer fotos, pero es muy diferente hacer las fotos cuando el momento lo tenés ahí. Una jugada, un minuto, segundos. Tenés que sacar la foto en segundos porque probablemente o muy seguramente la jugada no se va a repetir durante los siguientes 30 minutos del partido. Si no sacas esa foto, la perdiste. Eso no me lo enseña la U. Me enseña a sacar la foto, me enseña a tomar una foto que bonita, que con la luz, que jugando con las sombras y jugando que con el enfoque, la velocidad de la cámara, pero no te enseña realmente ese momento en el que si no levantas la cámara y presionas el botón, después no se va a repetir la ocasión. Lo pueden ver en nuestra página, en los primeros partidos que cubrimos, muchas fotos, algunas buenas y otras que eran las que de verdad teníamos que subir en el momento a la página, que malas muchas. O sea, había un gol y sacábamos la foto un minuto después, entonces cuando lo subíamos había una foto toda pura lata. Y otras páginas tenían fotos de verdad que del gol y pura experiencia, mucha, pura experiencia. La U me enseñó un poco acerca de redacción. Digamos, la clase en la que más aprendí fue la de Gabriel. ¿Qué te enseña la clase de Gabriel? Es una clase que te enseña a... ¿cómo ponérselo, muchachos? Una clase que te enseña realmente a agarrarle el amor a la escritura, si te gusta, agarrarle el amor a la redacción, a los diferentes tipos de redacción, que en ese caso lo que teníamos que hacer era una crónica después de cada partido. Pero ¿qué no te enseña esa parte de la U? La parte de la U no te enseña a tomar los momentos más importantes de cada partido, de cada suceso que tengas, y reflejarlo en un texto. Las clases de Gabriel son muy buenas en el sentido de que él les pasa textos que él ha hecho, y de ahí vas agarrando una idea de cómo es, pero hasta que estés en ese momento no vas a saber lo que es estar en medio del partido, en un medio tiempo donde han pasado 30 cosas y donde tenés 5 minutos para sacar la nota, subirla y que ahí esté, y que la gente lo mire. Es un arma de doble filo trabajar así, mucha. ¿Por qué? Te sale una nota muy buena en esos 5 minutos y la gente lo mira, la gente que está viendo el partido por televisión empieza a comentar que sí, que eso era penal, no era penal, y concuerdan con vos. Pero si lo haces mal,
Si haces una mala redacción, si la gente no entiende los puntos que vos querés dar, o si la gente piensa que los puntos que vos estás dando son puntos insignificantes, puntos que no son relevantes para lo que vos querías dar, perdiste, perdiste mucho. Entonces es importante llevar nota de lo que está pasando para que en el momento en el que tengas que hacer la nota de 5 minutos, que es algo rapidísimo, muchachos, o sea, Gabriel te da 2, 3 días para hacer una hoja, una página o 1500, 2500 caracteres, pero ahí tenés que escribir una nota que ahí realmente sos vos el que manda. Sos vos, o por lo menos en nuestro caso, que la página es nuestra, sos vos el que decide si lo querés hacer de 300 caracteres, si querés ser súper, súper al punto, si querés ir al punto estilo Twitter, va, que tenés 250 caracteres, pero tenés que saber sintetizar esa información. La U te enseña a sintetizar un poco, te enseña a hacer un resumen, pero es ese momento en el que lo tenés que hacer. Y a la larga, esa es la magia del periodismo. Eso es lo bonito del periodismo, que realmente tenés que ser espontáneo, tenés que ser rápido para trabajar, tenés que ser a la larga creativo, tenés que ser creativo porque no puedes dar una nota monótona que no, en la que no se sienta lo que vos querés transmitir. Vos tal vez querés transmitir la emoción de un partido, querés transmitir la emoción de algo que pasó cerca de vos, pero si no lo sabes plasmar, hay problema, y menos si tenés el tiempo contado. A pesar de que no he trabajado en un medio formal, tengo bastantes amigos que están trabajando en un medio formal y que me cuentan que así es. O sea, pasa algo y tenés que ir a hacer un reportaje, o sos de la prensa y tenés que redactarlo, no tenés tiempo para decir, ok, la voy a pensar, voy a hacer mi lluvia de ideas. O sea, es bonito que Gabriel te dé la oportunidad, o la clase en sí de géneros periodísticos te dé la oportunidad de irlo haciendo, pero fuera de la universidad las cosas no son así, muchas, las cosas son muy, muy distintas, y realmente tenés que tener esa perspicacia para sacar las cosas rápido. La U no te enseña a hacer las entrevistas, te da la idea de cómo hacerlas, pero no te enseña realmente encontrarle la intención a la entrevista. La U no te enseña bastantes, bastantes cosas, a pesar de darte la teoría, pero no te da la experiencia que necesitas. Entonces, bueno, espero les sirva de mucho este audio. Aprovechen la clase de Gabriel, porque de verdad lo que uno aprende, lo terminás poniendo en práctica, y aunque te encontrés con algunas barreras, si llevas la base, te puede servir de muchísimo. Y a la larga es lo importante. Si nosotros no hubiéramos tenido la base, hubiera sido muy complicado para nosotros encontrar esa forma de hacer crecer una página desde cero, que a la larga era un proyecto. La perseverancia mucho en el periodismo, la verdad es que es bastante importante. Hacerte una carrera dentro del periodismo, es importante tu currículum, que la gente te reconozca como una persona que no se inclina hacia un lado. Es importante eso, es importante comprender eso. En muy pocas clases de la universidad te enseñan eso. La clase de Gabriel te lo enseña. De hecho, creo que es la única donde de verdad me han enseñado a no tomar un bando, a escribir acerca de un tema, a escribir lo más, ¿cómo ponérselos? Lo más, se me fue la palabra ahorita, pero tenés que aprender a escribir de una forma en la que la gente no se sienta que lo estás obligando a creer o a estar de acuerdo con tu idea. Tenés que escribir un texto para que la gente pueda entender los sucesos, pueda entender las cosas que están pasando, y de ahí ellos puedan ya tomar un criterio de si están a favor, están en contra, le van a un equipo, le van a otro equipo. Porque a la larga, eso es lo bonito del periodismo, muchachos. Eso es lo bonito, es brindarle esa oportunidad a las personas de comprender un tema y de ahí ellos sacar sus propios criterios. Si vos das una conclusión y das por sentado que esa es la verdad, estás perdiendo muchísimo criterio propio,
estás perdiendo ¿cómo ponérselo? Estás perdiendo que las personas se interesen por tu trabajo, y que al final es lo importante, muchachos. Si las personas no se interesan por tu trabajo, entonces no tienes nada que vender. No tienes nada que vender y mejor dedicarte a otra cosa. Entonces eso es muy importante, muchachos. La verdad, espero que se puedan disfrutar la clase de Gabriel como se debe. Saquen el provecho. Si ustedes pueden comenzar con algo similar a lo de nosotros, le pueden hablar a Gabriel, que les pase mi contacto, y con gusto pues los ayudamos ahí a crear su proyecto. No necesariamente tienen que ser de periodismo deportivo, de cualquier cosa que va relacionado al tema de fotografía, edición de video, redacción de contenido, incluso diagramación. Este año van a llevar diagramación, y es una clase que si le saben sacar el provecho, les puede ayudar bastante, bastante, bastante. Porque muy pocas personas tienen el conocimiento de todos los programas de Adobe, y eso es algo importante que aprendan, mucha edición de video, edición de foto, diagramar su propia revista, diagramar su propio trabajo, porque al fin y al cabo eso es lo que vende. Uno puede trabajarle a una persona de aquí hasta, ¿qué les digo?, China, que el conocimiento que uno tiene y el programa hace lo mismo que el programa de un alemán. Entonces, si ustedes tienen la idea de hacer su proyecto, denle con todo. Cualquier cosa, pues le dicen a Gabriel, que les pase mi número, y pues estamos en contacto. Aprovechen y traten de pulir sus habilidades de redacción, porque si se tiran al agua solo así, es muy, muy, muy complicado y puede llegar a ser frustrante. Y lo que uno no quiere es perder la ilusión de tener un proyecto propio. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, por este espacio, y bueno,